Muy buenas, Juanma. Muy buenas, Venegas. Polis. ¡Feliz Navidul! ¡Ho, ho, ho! Muy buenas, pequeños saltamontes que estés mirando al horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys con Manu da que todo lo da. Con Manu da que todo lo da. Aquí ya está demorado aquí. Ya empezamos. Ah, lo recorto. Bueno, vamos a mirar qué hay en la tienda. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidul. Ho, ho, ho. Y esas cosas. A ver. ¿Qué tenemos en la tienda? De aquí ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. El gatito, la bala. Esto lo conseguimos en los eventos de lo del el libro de la selva. Esta es la tortuga ninja. Me gustaría hacer un vídeo, pero nunca coincido con nadie de que seamos cuatro tortugas. Porque tanto Manu y yo tenemos al patio de Leonardo con Rafael. Y no consigo hacer un grupo con cuatro tortugas. No consigo. Pues a ver, si estuviera Sergio Lewiski, ese tiene todas. Yo y Manu tenemos Rafael y Leonardo. Y Belén, lo que pasa es que Belén no juega con nosotros ya, pero cuando juega tiene Belén. El de Leonardo, el de Donatello y Miqueñando lo tiene Belén, ¿no? Manu. Me suena a mí que sí, el Donatello sí lo tiene. Ah, vale, que era el este, ¿no? Así que, hombre, aposta no te lo compres, hombre. Cómpratelo si te gusta. Si te gusta, sí, Juanma. A ti, el que te guste. Yo tengo Leonardo y Rafael y Manu tiene el mismo pack que yo. Nos faltaría el Donatello con el Michelangelo. ¿Qué quieres entrar, Juanma? A ver. Uy, ¿ese de qué nivel es? ¿El koala? Es de nivel alto, ¿verdad? Koala, vamos a poner escuadrones. Y ya está. Luego si entra alguien más, pues... Luego entrará, imagino que Jorge, como todos los días. Le dejaremos un huequito. Lucas no creo que venga hoy porque... Las Christmas I way you may yar, bait very nice day you give it away. No me hables en inglés, cabrón. Que te pongo tarjeta roja y expulsión. Tú por si acaso, Pipo. Tú por si acaso. Que Lucas se ha hablado con él antes y era de madrugada y no había dormido nada, Lucas. Así que estará ahora mismo en el quinto sueño. Estará sin Lucas ahora. A mí me gustaba tener la tortuga de Leonardo con Donatello, pero ese pack no está. Ese pack no lo tenemos. ¡Feliz ese Navidad pata chula, a todos! Sabrosón. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Mala leche tiene Pipo. Feliz Navidul. Que no me gusta el inglés, coño. Deja de hablarme en inglés. Pues ya está, dale, Juanma. Yo si entra alguien con una tortuga, hacemos vídeo, ¿vale? Me pongo a Leonardo, si entra alguien. Estaba cantando el Last Christmas para el directo. Sí, sí. Mira, mira cómo te aplaudo, mira, mira. Pativa. Yo tengo que hacer vídeo con esta skin que se llama... Que se llama... Chocolate festivo. Chocolate festivo. Y cuando gane dos... ¡Feliz Navidad, Tony! Ese Tony sabroso que saluda con amor. Jorginho, ¿te has comido el pollo? No tenía plumas, ¿no? Dale, entra, Jorge. Wow.
a 5 me voy. No, pero en serio, me encantan, están guapísimas. Me gustan más que las del Fortnite, porque las del Fortnite siempre lo digo. Las piernas y brazos, me gusta el colorcito de cada tortuga. Mikey amarillo o naranja, bueno, más naranja. Rafael rojo, Leonardo azul, Donatello moradito. Y se ven marrones, a mí eso no me gusta el marrón. Están guapísimas las de las tortugas. Ahora falta que, mira, Jorgillo, si te compras tú también lo de las tortugas ninja, tenemos para hacer vídeo. Claro, claro. Es que dijo que se lo iba a comprar. No lo digo yo. Claro, claro. Si lo dijo. A, la gente a mí me dijo, Jorgillo, Marta, la próxima vez que pongas tortugas me lo pillo. Lo dijo él, con sus palabras. Si te pides el del Donatello con mi queñándolo, tenemos ahí 4 tortugas para ahora. Encima le dice la que tiene que... No, que si no se lo va a pillar. Si no se lo pillo el otro día. Algún día, Sunday. ¡Voilà! ¿Le entras a la siguiente o vas a desayunar? ¿O algo, Jorgillo? Con el pollo. A ver... Somos las tortugas ninja, taca, taca, taca. ¡Let it go! ¡Ahí va! ¡Ahí estás listo! Si queréis, nos salimos. Que... Ah, no, que está iniciando la play, vale, vale. Hemos sido engañados. Inicio la play, vale. Entonces, ¿no estás listo? Me he caído, Juanma. ¿Cuándo invitación? Si te veo conectado, claro. No te veo conectado, no te veo conectado. Pues no te veo conectado. Hemos sido engañados. Pero no sé qué hizo con la cámara, que antes tenía como una distancia para acercarme más y que no se me corte. Y si me acerco más de aquí, se me corta la cabeza. No sé por qué. Es que me trajeron 15 euros para la Play, Papá Noel, y me compré 6 packs de 5 euros de la tienda. ¡Ah! Y es que hay algunos packs, Juanma, que encima te dan aluviones. Yo me compré, no sé si uno de 4 euros o 5, este, mira. Y te dan 600 aluviones. A ver si lo localizo. El del zorrito. Este. Me ponen disponible porque lo tengo. No sé si era entre 4 o 5 euros. Te vale esa skin y te dan 600 aluviones. Entonces, claro. Se van dando. A mí no me han traído ni carbón. Y carbón. Y Jorgeño sigue sin estar conectado. Éntrale a Discord, Jorgeño, si quieres ya. Pues eso me compré porque me dan 600 por cada uno. Pues sí, 600, claro. Te quedas con 1.200 aluviones. Está muy bien. La verdad. Ojo, espero que como el random sea de estos por culeros que se pueden a correr y a tocar el suelo, estamos jodidos, ¿eh? Pero esta porque sale la segunda parte, ¿eh? Pues mira, casi prefiero esa segunda a la cuarta para no hacernos perder el tiempo, ¿sabes? A ver qué tal el random. Este Fall Guy cada vez tiene menos sentido. ¿Qué más da la ronda? A mí no me han traído carbón. A mí me trajeron piedras en el riñón, que es parecido. Míralo, míralo, míralo. El tontito, nada. ¿Nos salimos? ¿O esperamos a que nos muramos? Así. Espera, espera, que me den puto. Así. Yo es que me salía, te lo juro, de por culo el payaso. Es que si no sé, si no sabe, tío, ¿qué hace? Yo creo que es tonto, que no sabe.
Hay que rellenar todo el suelo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Manda invitación para unirte, Jorgeño. Manda invitación para unirte. Invita a Jorge si puedes, Manu, que a mí no me deja. Me sale. Bueno, ahora estoy jugando. Vete por ahí. Coño, pues sí, estamos muertos, ya, me está dando por culo el cabrón. Se ha parado, que ya no hace nada. No me lo creo. Aceptas esto todo. Vamos a primero. Hace tú unirse a tu grupo. Está próximo un error. Tanto cero y a uno. No te creo. No te creo, tío. ¿Qué? Que no lo creo. No lo veo. Y no lo creo. Yo igual, Juanma, es la primera vez que veo a un random recapacitar en este modo. Sí, sí, pero que espérate que ganamos y todo. Y vamos a ganar y todo. Vamos a ganar y a seguir la pantalla. Es ilógico esto. Ya, da error. Manda invitación a Jorge, Manu. Es increíble. 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 Te lo juro que no me lo creo. No me lo creo. Increíble, tío. Esto no me ha pasado en 3 años jugando al Fall Guys, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado? Que los mancos Juan Mamanu y Marta han ganado y su Bicotoria se han llevado pim pam. Increíble. Pum, tómala, casitos. Esto chill. Será la Navidad. A ver. Bicotoria 1 en la segunda ronda, ¿sí? Ya está. Primera Bicotoria y cero corona. GG. ¿Te has mandado invitación? Sí. Bicotoria 1, corona 0. Espera, que me salgo y vuelvo a iniciar, ¿vale? Porque me da. No me deja mandar la invitación. ¿Me salgo y así ya está aquí? Ya está. Vale. Sí, y en la segunda ronda ha sido más raro esto. Rarísimo. Pero no me quejo, ¿eh? No me quejo. Oye, increíble. Vale. Ha estado... Es que fíjate que... Los demás equipos también han tenido algún random y no sabían hacerlo. Qué cosa más rara. Yo llevamos tanto tiempo estando en la esquina ahí parados sin hacerlo que no pensaba que íbamos a clasificar ni de coña, ¿eh? Ha sido magia esta partida. Me quedé así cuando vi al random quedarse quieto. Yo igual, me quedé así. Así me queda yo. Y ganarla igual. Estoy jugando, no puedo hablar. Ay, turrón. A un día que esté aquí Sergio, le whisky y estés tú también por aquí, Juanma. Hacemos un vídeo con Manu. Que estemos ya con Sergio, tenemos todas las tortugas. Recuerdo que estaba de viaje, me
estos días, tío, de viaje. Hola, hola. Muy buenas, Jorginho. ¿Ha visto qué partida hemos ganado más rara? Los cuatro equipos han tenido un random que no sabían jugar. Y nuestro random, que estaba dando por culo desde el inicio, se quedó quieto. Y estuvo haciendo las misiones Juanma y luego Manu. Y luego acabamos y ganamos de la segunda ronda. Yo, que, yo vi que Juanma empezó y que el otro no se movía. Y... Estoy en shock todavía. No me he enterado, pero sí. Ah, joder, ¿no acabas de ver el lo que hemos hecho? La pantalla anterior. Te pise la perfecta que hemos ganado. Nos han dado como... como partida de final. Ningún equipo ha pasado de los cuatro. Me hice terapia inclusiva con mi mirada de tortuga. El poder de las tortugas. Estaba ahí Rafael y mi queñándolo, dijo, ojo. Ojo. Pip, 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 pip. Comisión de los mejores de fallos. Despiste la pista. Cole, 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 cole. Vaya por tu huevo. Tu puta. Caiga mierda. Pipa, 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 pa, 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 pa. La liga. Vamos, Pablito. ¿Qué tal el pollo, Jorgillo? ¿Estaba bueno? Sí, la verdad, es muy bueno. Después de estar tanto tiempo en la cola, te sabe luego a gloria la comida, ¿no? Qué rico. Sí. Buenas. Muy buenas, Juanma. Quiero sentirme como hemos ganado la de antes. Increíble. Yo no me lo creo todavía. Estoy procesando. Entre Manu y yo hemos hecho recapacitar un random. Las tortugas es que imponen. ¿Qué coño, tortugas? ¡Oh! Me gusta. El rascafangos. Me gusta la pantalla esta. Yo que al principio pensaba que iba a ayudar, pero después ya se han puesto a pisar todo el... ¡Feliz Navidad, Jorge! ¿Qué tal estás? Hemos ganado la primera, Jorge, en la segunda ronda, en la pantalla de pixelada perfecta. Éramos cuatro equipos y teníamos a un random nosotros, y se ve que en los demás equipos también tenían random. Y te imaginas, ¿no? Los random de los otros equipos no han pasado. Nuestro random está dando por culo todo el rato hasta al cabo de que quedaba poco de que acabara la partida. Se quedó luego quieto. Y ganamos en la segunda ronda. Ha sido increíble, pero cierto. Ya no me deja pasar. Uy, pues tiene ventilador, tener cuidado que hay ventilador. Hay ventilador. Mierda. Ah, qué desgracia. Qué desgracia, un láser ahí arriba escondido.
y me tumbó. A mí me han frenado toda la peña en los puños principales, tío. Me cayó todo el otro lado. Porque pasé ahí uno, ya pasamos. Yo que mucho cuando iba a saltar, se activa el ventilador en el que estaba yo y me ha tirado para atrás. Qué basura esos láseres, ¿eh? Sí, es que está encima donde la gravedad y se aprecia poco. Se ve el fondo azul. Vaya, vaya. Solo quedáis vosotros dos, ¿eh? Todo el mundo se ha caído. No, y solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno y vosotros dos. Ya está, si clasificáis ganamos. ¿Qué caca hemos tenido ahí? ¿Se ha caído? No me digas sí. Que ganamos la. ¿Ganamos aquí? Solo quedáis vosotros dos. No, no. ¿Hemos ganado? Ya, hemos ganado. ¿Otra bicotona? Sí. Dos partidas de dos rondas ganando. En pantallas normales. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿En cuántas rondas hemos ganado esta? ¿La segunda también? ¿Así entre? ¡Ay! Increíble. Así se pero igualmente, que no hemos llegado ni a las rondas finales. Que los mancos Cristiano, Jorge, o sea, en cinco rondas y hemos ganado dos. Han ganado y su victoria se han llevado pim pam. Increíble. En una partida normal hemos ganado dos partidas. Increíble. Segunda victoria. Primera corona. Te digo yo que si se ha hecho un nudo allá abajo de los puños al principio, a mí no me dejaban pasar, que todo el mundo se caía. Y ahí se han muerto en el mundo. Buenísima. Bueno, ya llega a las 1050. Ya llega a las 1050 coronas. Yo me voy a poner ahora a Leonardo. A ver. Ti, 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 ti. Hemos ganado dos con este y ya me vale como para el vídeo. Ahí. Está aquí Leonardo, la concha de tu madre. A ver. Somos las tortugas ninja, taca, taca, taca. ¡La dejo! Vaya, pues sí que hay botardos en Fall, es broma. Botardos. Es que ha sido Belén, no sé cómo decirte. Si llega Sergio y Belén, ya tenemos vídeo. Mira, sí. Así es. En la segunda partida, Belén ha sido en pixelada perfecta. Cuatro equipos, todos tenían algún random porque no han conseguido pasar. Nosotros el random que teníamos daba por culo, pero luego se quedó quieto cuando quedaba poquito y ganamos la segunda ronda, la final. Que no era final. Y ahora en rascafango en la tercera ronda. Así es. Sí, se han muerto todos menos... Menos yo y Jorge. Menos Marta y Jorge. Así es. Increíble. Yo estoy flipando, tía. Estoy flipando. Dos picotorias en menos de 25 minutos de stream. Qué locura. Yo nunca me ha pasado eso en tres años jugando al Fall Guys, ¿eh? Nunca. Increíble. Lo del botardo que dices tú, que es raro. Una vez que se ven a dar vueltas, no se quedan quietos luego, ¿eh? Ha sido increíble. Nuestros ojitos de tortuga, ¿eh? No. Cole. ¡Qué tal! Me tiré por el columpio y así le das a la X para que te salte en el bordecito y salta. No me saltó. Le pesó la concha. A Jorge le ha pasado lo mismo que a ti, Marta. Se ha caído también la meta. Pero es por fallo del juego eso. Que le das a saltar y no te salta, el desgraciado. No, también porque se te quedan los toboganes muchísimas veces. Se queda... Como en el rompecabezas. Se te quedan tumbados todo el rato. Sí, te vas a hacer la croqueta y no hay forma de ya de arreglarlo.
No se levanta hasta que termina el tobogán. Así es. Venga, por la tercera seguida. Ya, siguen las tres seguidas, ¿eh? Así si ganamos otra vez en dos rondas. Eso ya no tengo que pase más, pero casi increíble, dos veces seguidas, ¿eh? Está buenísimo. Como toque pise la perfecta otra vez y ahora todos tengan random, ya hemos ganado. Si son random que dan, que no dan por culo, que saben, no hay por qué, pero es raro que te toquen cuatro o tres random y que sepan los tres, ¿eh? Ya. Yeah. A mí lo que me ha parecido raro que se saliera segunda la de hacer los dibujos. Esto no es de segunda, ¿sí? El rascacielos. Siempre suele salir para la cuarta o así. Yo si son random y no estamos relleno, prefiero que sea al principio. Porque te ahorras el tiempo. Si te van a dar por culo. Hemos tenido suerte, la verdad. ¿Y han arreglado ya el bol, ¿eh? ¿O sigue bugueado los primeros 10 segundos? El bol. Eso no lo sé. Voleifal. Yo espero que lo hayan arreglado, pero todavía no sé si está arreglado o no. Yo desde el anterior jueves que jugué, iba a bug. Los primeros 10 segundos, luego se arregla ya, sola. Jorginho, por si no lo saben, que a lo mejor estás hablando, estás silenciado, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Estás con el móvil o... para que lo sepas. Uno, dos, y... uno, dos, y... Bueno. Esto ya me parece hasta bullying, me están dando todas las estrellas a mí. Ahí va, ¿no llego? Ahí vámonos. A ver, que esto tengo una mala suerte, por favor. Bueno, no me quejo. No. Ahí, bueno. El domina bestias, Cristiano Jorginho. Atentos a este escondite, ¿eh? Ay, me tengo que poner el avatar de Leonardo. No tengo que poner. What? Estaba. Pero bueno. Ese tampoco pasa nada, pues no vale más. Y si tienes puesto lo de los nombres en la cabeza, se te ve. David, Homa, Sammy Feliz, Cupid, Orlando, Adorín, Adorán. Pero también en realidad en Rascafango, no sé por qué, porque muchísimas veces en Rascafango lo que hacen es elegir a equipos por suerte y a nosotros no nos ha pasado eso, sino que hemos ganado directamente. Así es. El otro día entró Kenzi de nuestro equipo y otra persona de otro equipo y ya automáticamente clasificamos a la siguiente pantalla, no entendía. Estaba yo subiendo pantalla a la meta y se clasificó. Sí, claro. Cuando van muriendo gente, como hay menos gente, pues se va bajando el porcentaje de clasificación. Somos las tortugas ninjas. Era como las caderas. Era como la caída, toma. ¡Ostras! Y vi a volar a mi queñándolo. Y volé.
Le hizo un chip y... ¡Qué bien, eh! No veo. Cuidado, la bola, la bola. Toma. La desvíe. Abrazo. Hambre, Lucas, ¿qué haces despierto tú? No has dormido ni 4 horas, cabrón. Esta sí. Si sí, se caía todo el mundo y yo no se quedaba bien. ¿También te darían visto? No me he enterado de nada lo que has dicho. Que en esta, si se cae todo el equipo, no pasa nada, ¿no? Porque esta es de puntuaje, ¿no? Claro, que es. Bueno, si coincide que. Imagino que sí. Va por puntos, sí. No, aquí en realidad, sin la supervivencia, si se cae todo el equipo, a no ser que sea la escaladora o rascafango. Y ya. Clasifican con puntos. Y ya está. Punto. ¿No te sirvió mi nana que te canté, Lucas, para que durmieras? Me había lo después. Buah, Lucas, hemos ganado 2 partidas, tío, que flipas. La primera ha sido en la ronda 2, en pincelada perfecta, éramos 4 equipos. En los 4 equipos se ve que había, random. Y en nuestro equipo había un random, éramos 3. Era yo, estaba Juanma y Manu. Y el random. Y el random era de pincelada perfecta, no paraba de tocar el suelo corriendo. Y no nos dejaba hacer la misión. Y mira, le hizo terapia inclusiva al random. Y total, que nos quedamos quietos sin hacer nada. Digo, este cabrón no hace nada. Vamos a perder. Y se ve que al rato se quedó quieto porque veíamos que no estábamos haciendo nada. Y Juanma y Manu se pusieron a hacer la pantalla. No, pero se quedó quieto porque estaba viendo él cómo yo lo estaba haciendo. Claro, porque nos separamos, nos quedamos fuera también. Y no tenía ni idea. ¡Dios! Total, que clasificamos los primeros de grupo. Y los 3 grupos restantes, se ve que le tocaron otro random de estos. Y no sabían. Y ganamos la segunda ronda. Luego si quieres entrar, deja que echa un par de partidas con nosotros, Juanma, y luego le entras tú. Si tienes que comer, almorzar, luego le entras tú. Luego Manu se va a las 5, creo. ¿Puede volver a entrar Juanma otra vez o tiene que ir por ahí? Pero tres horas es muy poco, Lucas, de dormir. Yo duermo 6 horas y tengo la cabeza como un bombo. Hoy no he dormido mucho, la verdad. Yo creo que he dormido 5 horas más o menos. He dormido. Es la más escaladora aquí y matamos esto. No me va nada. Porque va a estar complicado. Deja que me reactivo, venga. Aquí reactívate, Lucas. Lucas Sabrosón. ¿Cuántas rondas llevamos en esta partida? 5P ya. ¿Hambre? Yo creo que es la quinta ronda ya. Ay, qué pesado, ¿por qué me agarran tanto? ¡Ahí va! ¿Qué coño? No sé qué ha pasado. Me ha fallado el cálculo mental. A ver. Voy por chocolate. ¡Ay, chocolatito! A mí me gusta el chocolate con lacasitos, Lucas. En tableta. Ya sabes que soy una Grinch. No me gusta el chocolate caliente antes. Yeah, hay martillo. No me va mucho ahora en el chocolate caliente. Martillo. Uy, me pesa la concha. La concha de la lora. Concha de Leonardo. Quedan 3, ¿eh? Quedan 3. Si matáis a los 3, ya hemos ganado.
que no tengo instinto asesino. Soy una tortuga ninja legal. ¡No mal! ¡Me intento tirar! Intenta. Algo significa. Bueno, pues final. O sea, si hubiéramos matado a este, habríamos ganado automáticamente. Sí. Yo al Rafael le di bolas. Y está así por la derecha. Ay, Dios. Vale. El ballet no, vale. A mí sí me da bien ballet. Ay, esto el otro día hice casi medio speedrun. Y hace un año y medio hice un speedrun en esta que flipa. Tener suerte. Final de la Champion, ballet cósmico. Hay que saltar sin miedo. Es para la izquierda, yo creo. Sí. No. Vale, es izquierda alto. Al turrón. Vale, está casi todo hecho ya. Es para izquierda. Bien. Vale, esto no es, esto tampoco puede ser estos dos y el de izquierda alto otra vez. Vale, si se cierra por ahí, se cierra por ahí, izquierda alto. Alto. Vale, derecha, 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 derecha. Vale, ya está, lo tengo. Ya encontré el otro camino. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien. ¡Buenísima! ¡Gigi! Bueno, pues ni tan mal, tres partidas. Tres victorias. Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que los seis rondas y las seis medallas de oro. Juan Mamanu y Marta han ganado y su victoria se han llevado. Pim pam pum, toma la casitos chi. La tercera de la tarde y acá. Por un fragmento me quedo sin corona. Ya está. Ya he conseguido dos coronas. A mí por un fragmento me quedo sin segunda corona. Pues es que aparte también he subido un nivel en el pase, por eso he conseguido dos. ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Donatello? ¿Dónde está Donatello? Donatello, vuelve. Está en su casa. Está comiendo pizza. Pipa, 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 para, para. Está con la rata. La rata. La rata de Cracker. Rellenando jugadores. Pues la rata no la han puesto, ¿no? Sí. Sí. Donde igual cuando metieron a la abril. Mira, en realidad, si alguien se pusiera una skin, que hay una skin aquí en Fall Guys que es de un ratón, también valdría como, como cuadro de las tortugas ninja. La Spencer ahí. De rata ahí, Está el rey rata. El Jorge ya tiene la rata. Ponte la rata, Jorgillo. Ya, pues tres tortugas y el maestro, ya está. ¿Cuál? Ah, mira, aquí está. Ya están agarrando. Hay un tortuga ninja. Toma, nene, ¿qué te pones a cargar? Vale, ahora te lo pongo a cargar. Vale, estoy. Que no me está tapando. Vale. Gracias. ¡Wii!
Hay una tortuga ninja en la partida. Screamer, novato, Mary, avatar alfa, soprano. El avatar alfa, joder, este de alfa tiene poco, ¿eh? No sé yo. Me hace con una bandana ahí, mira. Un pañuelo ahí en la cabeza, una pañoleta. Pues que entra tú. Uy, se ha caído. Y clasifico. Era una muerte entera, pero no la he visto. Qué fresquita la agüita. Se ha tirado un siglo poniendo pantalla. Wrinkles, Salvatico. También conocido como Lily. ¿Lily? Este mapa la llaman Lily también. Yo nunca la he escuchado. Lily. ¿Por qué lo llaman Lily? Ni idea. Mi papá, ¿no? Las plataformas están en la bebé. Un chipi dorado. Coge el chipi. Voy a con el chipi. Voy a clasificar con el chipi. El chipi legendario. ¡Me quieren quitar el chipi! ¡Es mi chipi! Ah, pero el chipi para hacer eso es imposible, ¿no? Es muy difícil. No, es posible. Sí, pero no entras de los primeros ni de coño, vamos. Con el chipi agarrado. No, de los primeros no. ¡Tengo el chipi! Voy a clasificar con el chipi. Y me lo quitan, tío. Está en el agua. Chipi acuático. A ver, pusieron algo de chintasco. ¡Me escapo con los chipis! Me está quitando. Qué pesado, tío. En vez de clasificarme, quiere quitar el pingüino. Es mi chipi. Trae para acá. Es mío. Ven, chipi. Chipi. Me quiere traer para atrás el chipi. Ven para acá. No te escapas. Ya está, lo tengo. ¿Darán algo si te entras con el chipi? No creo. Voy a ver el agua, mejor. Vamos, chipi. Esta es nuestra partida. Es un clip con el nombre encima de tu cabeza activado y entrabas con la de la nieve. Te daban una skin de un dragón. No me quites algo de eso, chipi. No era eso. Daban un dragón. Que todo el mundo se peleaba por ti. Que yo lo hice dos veces, pero no hice el clip. Y no tenía el nombre en la cabeza, pero yo tengo siempre sin nombre. Chipi. Y me quedé sin dragón. Dragón sagrado. Heliatrón lo tiene. El dragón ese. Heliatrón. Por el lado, por el lado. Vamos, Chipi. El chipazo. Hay que nadie te agarre ahora. Ten cuidado ahí. Ahí, pasito. ¡Chipi! ¡Toma, chipi! Esto se tiene que ganar. Conseguido.
Se tiene que ganar, vamos, con el chip en la mano. Ya llega justo, no, ¿eh? Que no se gana. Justo a tiempo, ¿eh? Porque está ya el contador ahí. Aparecer contado justo cuando entré. Sí. ¡Ojo! ¿Quién tuvo y retuvo? No sé si soy yo, pero me parecía, vea un Donatello. El Donatelli. No, es un Leonardo como yo. Sí, el Leonardo y el Donatello como son colores parecidos. ¡Mandé! Joder, me había metido yo en la cloaca de esta más grande de todo el mundo. La ganamos. Hay que ganarla por el chipi. Sí, la verdad, sí. A ver, Marta. Me ha adelantado el Leonardo falso. No puede ser. No es posible. Ve el primero. ¡Primerísimo! ¿Qué coño me ha dado ahí? ¿Qué homo? ¿Qué te ha pasado, man? No entiendo nada de las bolas. Ha dado un globo traspasando la pared. Lo he visto yo. Muy buenas, pica. ¡Feliz Navidad! Te ha ganado el Leonardo falso. El falso este lo han pagado. Es un disfraz, es un cosplay. Ese era. Cosplay de Leonardo. Un Leonardo del falso de los chinos. Que un traje falso. Un disfraz de cosplay. Llevamos. ¿Tres seguidas? Llevamos tres seguidas, sí. Miramiri. Tres seguidas. Hemos ganado tres. Tres de tres. Directo de pleno de picotoria. Si ganamos esta, será la cuarta seguida. Y si no, pues esto. Si perdemos esta, a ver estudio. Es un chipi. Un chipi. Me hago como un huevito. Un huevito Kinder. Ay, qué rico. ¡Ojo! Es que papá no me ha traído una caja, una cesta entera de sushi. Qué rico, los Kinder. Da igual que están de. Tengo sushi por una semana, los Kinder por lo menos. Sorpresa, los Kinder Chocobón, los Kinder estos de barrotes, están todos buenos, todos los Kinder. Chocobón también me han traído. Todo rico, todo rico. A ver si se buguea o no. La saca Juanma y Manu, que están atrás. Se buguea los primeros 10 segundos. Una vez que se metan las bolas estas, ya va bien. Hay que aguantar estas dos. ¿Esta va adentro? Ya me concentro en la del enemigo. Le doy. No. Le doy. Saca Jorgeño, está ahí. Saco esa va adentro. Esa va adentro. Dentro. Que no. Saca Jorgeño ahí. Ahora, voy a remate. Pues la he liado ahí. Y es como la has levantado, ¿eh? Está bien. Esto es victoria. A este no. No. Ah, mira tú.
¡Te has salvo! ¡Vaya! ¡No! ¿Mandé? Bueno, bueno. Venga, que saque uno solo, va. Espera, Jorge. ¿Qué le doy? ¿Buena? Le ha ido hasta uno, se le ha ido hasta uno. Buenísima, chicos. Se sigue bugueando hasta que se mete una primera bola y ya va bien. Son 10 segundos lo que es el bug. No sé por qué no la regla, la verdad. Porque es muy importante, ¿eh? Son decisivas las dos primeras bolas. Se puede. Te puede... El US te puede putear. Claro, son... Pero bien. Porque a lo mejor tú te cuelas tu propia pelota en tu campo. Si son no buenos, si te comes las dos primeras bolas, ya no ganas. Final de la Champions, el templo perdido. Conseguiremos la cuarta, lo veremos. Continúa hasta. Todo con burro. Yo voy por la izquierda. Yo de él. Contra Leonardo Falso, vamos. Voy derecha. Derecha. Al turrón. Va a confiar, voy a ir todo recto. Vamos. No. Me cago en todo. ¿Por la derecha? ¿Derecho? Sí, es esto. ¡Agarra la mano! ¡Izquierda! ¡Mierda! ¡Llego! ¿Hemos fallado los cuatro? Yo me he tirado de plancha porque he visto que tú te has ido para el lado contrario donde iba la corona y he saltado mal el segundo salto por tirarme de plancha. Yo quería hacer doble, yo quería practicar la doble plancha, pero no me ha salido el segundo. La agarra Jorgeño entonces, ¿no? Y hemos caído todos. Sí. La cuarta. La cogió Jorgeño. Pero buena, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He querido saltar y he saltado demasiado pronto. Está como de Vicotoria, está guapísima con lo del chip y todo. Se han llevado pim pam pum, toma la casita. Pues cuatro seguidas, chicos. Ahí vamos, ganándolo todo. Me he puesto nervioso porque he averiguado el camino. Me ha tocado burrito sabanero en el huevo Kinder. Y acá. Burrito sabanero. Cuatro victorias y dos coronas. Del anterior que no le he marcado. Sí, sí. Voy a cambiarme de animación. Ay, me ha puesto la tarjeta de Leonardo. ¿Y se me mueve la cabeza? Mi burrito sabanero. ¡Ya está! A por la manita. Oh, a por la manita. Ya tengo dos, ya tengo el burro y el elefante. Y ganamos a Leonardo. Hemos ganado a Leonardo Falso, sí. A Leonardo cosplayer. ¡Hostia, el maestro Estrella! ¡Ojo! Nuestro maestro. Nuestro maestro que está silenciado en el disco, está silenciado. Está muteado. Esa maestro sensei. Yo no sé, yo la verdad es que no sé por qué las piezas estas que son todas fáciles de montar de los huevos Kinder, solo tienen dos o tres piezas, te pone aquí un papel que son instrucciones de cómo montarlo. Dos o tres piezas nada más. Créeme que habrá algún niño o alguna niña que lo agradece. Alguno le agradecerá, dirá, ¿esto cómo va? Mira qué concha, con sus dos espaditas. Los nunchakus del Mikey lo tiene detrás en la concha, ¿no? Porque veo a Rafael que tiene los cuchillos adelante. El Leonardo las tiene aquí en la espalda, en la concha, y mi Keñambeo también lo tiene atrás, ¿no? Los muchachos, porque adelante no lo veo. Se ven.
Sí, los tiene en la concha. Claro. Pegado en el cinturón en la concha. Claro, vale, vale. Y Rafael tiene aparte un bolsito. Y Leonardo tiene una estrella ninja. Y viendo ahí los detallitos, las diferencias de cada uno. Y cada uno tiene un tipo de color de verde, ¿eh? Son diferentes los tonos. Trompa, trompa, mira que trompa. Eus Dino Chan, Dino Zuke Noara, se llama Shinchan Trompa. ¿Por qué? Tiene una trompa, 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 mira que trompa. Culita, 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 culita. ¡Wow! El chan canjeado, fama. Uy, que se me cae el Clauto. Clauto. Vamos, maestro Splinter. Maestro Ratilla. La ratilla. Que le gusta la pizza. La pinta. Y el pollo con plumas. Maestro, cómpranos pizza. Quita, coño, que me ha dado un putiazo. El maestro Splinter está el primero de todos. El maestro. Cole, 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 cole. Uy. Sabía que me iba a joder. Una cosa que sí que se puede hacer, porque ya he visto que sí se puede hacer, pero puede ir creepy. Vámonos. Pam, pam, pam. Sí me sale. Y mira, mira la forma, ¿verdad? Ah, ya veo los nunchakus. Es que lo que tengo aquí, tengo huevos Kinder, tengo por lo menos 4 de Kinder bueno. Oh. Tengo bombones de caja roja también. Yo soy más de Kinder, me gustan más los Kinder. Miñoreo, chocobón. Los Oreos no me gustan. Kitka, huesito también. Eso está buenísimo. Los Kitka. M&M's. Mira, tengo yo un huesito en la nevera. Tengo yo un huesito en la nevera. Está buenísimo. A Kitka blanco, Kitka normal, huesito blanco también. Yo el Kitka blanco nunca lo he probado. A mí el chocolate blanco sí me gusta, pero el Kitka blanco nunca lo he probado. Vaya, está muy bueno, aunque yo prefiero el normal. El que no me gusta nada, pero nada, el negro, el Kitka negro. A mí tampoco me gusta. Es que el chocolate negro tampoco es que me haga mucha gracia. A mí no me gusta. Y el chocolate negro es más amargo. Claro, es que es muy amargo el chocolate negro. Y no le gusta prácticamente a nadie. Yo no conozco a nadie, pero es que absolutamente a nadie que le guste el chocolate negro. Hombre, yo lo prefiero también chocolate con leche. Hay gente que... El chocolate con leche yo creo que es la misma opción. Porque el negro prácticamente no le gusta a nadie y el blanco empalaga muchísimo más. A mí me está dando ganas de comer chocolate con tanto chocolate. Ay.
callado, ya acabo. A mí me gusta el chocolate color oscuro. ¿Eres de los elegidos, patachula? ¿Te gusta cualquier tipo de chocolate a ti, patachula? A mí solo... Patachula, eres una leyenda. A mí el que lleva leche y el blanco. Hay gente que le gusta, a mí me gusta. Y ya el que es ahí, modo Dios supremo, el que está en el día, que es chocolate con lacacito, ahí incrustado, en la tableta de chocolate, eso ya. Chocolate con lacacito y los chocolates con Oreo también. Qué cosa más rica, Dios. El blanco me empalaga. A mí el blanco me encanta. Pero a ver, yo es que me cojo cuatro. El blanco empalaga mucho más. ¿Pero por qué el se empalaga? ¿Porque te comes la tableta entera? Pues yo me cojo cuatro cachos y a mí eso no me empalaga. A mí no me empalaga. Es más azucarado. Ya, pero pues te digo, ¿cuánto de chocolate coméis? Porque yo me cojo cuatro cuadraditos. No me cojo media tableta. Pero también como pocos. Yo tampoco que coma mucho chocolate, pero empalaga rápido también. ¿Habrá alguien que se coma una tableta entera de chocolate ahí de una sentada? ¡Media tableta, patachula! Así normal que te empalague, pero te empalagará el negro, el blanco. Yo a veces he llegado. Yo, pero fuera de coña, a veces que tengo muchísima hambre para merendar, me comí una tableta entera. Yo en la vida, ni de niña, me comí una tableta entera. Yo no puedo. Yo que si tengo muchísima hambre, yo digo que tengo muchísima hambre. Una vez me llegué a comer tres pizzas enteras yo solo. Madre mía, pero pizzas empalada, que medianas. No. A paladas se lo como me digas familiares, me no te creo. No, familiares no, pero la... Es que hay las una... que tienen las normales de toda la vida, que no son ni pequeñas ni grandes. La mediana. Sí. Empalaga, no palaga, se lo come Belén. Los rinos cochinos. Toro, toro, vaca, vaca, rino. Estos son el... Cuidado, el... vayan a pegar los cuernos los es rinos. Es el vivo y el rosteris. De las tortugas ninja, vivo. Rosteri, nuestros enemigos. Es nuestro enemigo, yeah. El vivo es el Rosteri. ¡No! Me sabe. ¡Vivo Rosteri! ¿Tengo otra? Está a punto de tumbarme. No puedes conmigo, Rino, ¿eh? No puedes conmigo. Tontito. Mira qué tonto. No puedes conmigo, ¿eh? No puedes conmigo. Uno de los malos de la línea. No puedes conmigo. Te esquivo. Sí, un cerdo de jabalí. No fue conmigo. ¡Wow! No fue conmigo, estoy quieto. Yo estoy quieto. ¡Puta! ¡Punk! ¡No! Me han dejado sin conocimiento contra la barra. El rino me ha dado una cornada. Y me he dado la cabeza con la barra y me he caído para abajo. La ha dejado inconsciente. ¿Te la pongo la siguiente, Lucas, para que te cuente toda la pantalla, toda la partida? El osito. Te lo pongo la siguiente partida porque esta ya vamos por la ronda 3 o 4. No sé qué ronda es esta. Te va a contar poco si te lo pongo ya. Lo que tú me digas, ¿eh? De hecho, yo creo que hacemos esta ronda y ya después ya viene la final. Sí. Estoy buscando. Después de esta final. Es un rollo. ¿Qué haces tú agarrándome, calamar? Ay, coño, que no puedo. Un verde. Mira, ya. ¿Qué caes? Un verde dos morados. Vale. ¿Qué haces tú, Que tú no te libras de mí. No he contado nada. Decídmelo. Un verde. Muy bien. A ver, son unos cuantos. ¡A volar! Cuatro peras. Hola, buenas tardes. Dos plátanos, ¿no? Cuatro peras, dos plátanos, un verde. Cuatro peras, dos plátanos. Vale, yo me voy. Pera, dos peras.
Cuatro peras. Peras. Tenía una en la mía, igual. Jorge, corre. ¿Qué dices? ¡Hemos ganado! Hay otro. Ah, no, por puntos. Por... ¡Qué pena! Es por puntos, es supervivencia. Ya. Está ahí. Ya si nos matamos, bueno, acaba y clasificamos. ¡Puta niña! Cuatro veces. Espérate, voy a hacer tonto, me quedo en la foto. Tres rojo. Aquí me quedo. Dejadme mi frutita. Cuatro verde. Me quiero hundir en mi fruta. Era Jorge. Cuatro verdes. Desaparecieron las frutas, Jorge. Ahora que estábamos hablando de chocolate, me ha hecho esta agua la boca. Yo estoy a punto de esto, a por ir a por el huesito. Me lo estás tentando. Yo tengo la cesta aquí al lado. Yo me agacho y ya puedo coger el huesito. ¿Qué coño es esto, tío? Me he asustado. Un filtro que me ha asustado. Final de la Champions. Hexagonilla. Hay de todo el mundo. Bueno, esta gente. Yo lo voy a ir bajando a los tres capa por capa. Vosotros podéis quedaros arriba. ¿Dónde está la del Mario Bros? Que no la. Tu tostito, ven para acá. Este para abajo. Espérate, me queda este. Me he caído tres pisos por poner la del Mario Bros. Para abajo. Con eso te digo todo. ¡Otra! La burguita que después. Bueno, voy a por ese. Descontento. Al Zuron. Gato. Vale, ese fuera. Ese fuera. Falta uno que está más arriba. Si nos lo tiran, se queda para abajo. Se queda una capa más para abajo. Yo me bajo y listo. Y voy bajándolo. Porque se está cayendo normal. Mira, ya se cayó uno de la fe. Voy a bajar aquí la mora. Okay. Yo estoy aquí contra uno en la morada. Aquí hay dos en la morada. Si lo sé, no vi para hay dos en la morada. Vale, uno se ha caído abajo del todo. Queda uno aquí en la morada. Vale, solo queda el de la morada y el de abajo del top. Aquí tengo terreno azul. Para aburrir, ¿eh? Tengo un suelo entero para mí sola. Yo voy a bajar hasta abajo del top y hasta me lo carga este. Ah, no, mira. Ya solo hay que esperar a que baje el otro y esto. Quitamos solo azul, Jorge. Está. Sí, corre, pero yo ya tengo piso para aburrir, ¿eh? Y si baja para abajo y está en plataforma, yo lo tiro tranquilamente. Estoy en el piso de naranja. Y estoy. Mira, además está en el azul, que tenemos ahí azul para aburrir, ¿eh? Yo caí ahora de arriba, estaba arriba. Ya, yo arriba. Estoy encima tuya ahora mismo. Está allí. Mira, lo sé, estamos. Pues otro perrito piloto, señores, otro perrito piloto. Otro perrito piloto. A bailar siendo banana. La manita, maestrene. Pero qué ha pasado, qué ha pasado. Que los mancos Cristiano, Jorginho, Juanma, Manu y Marta han ganado y su Bicotoria se han llevado. Pim pam pum, toma los vasitos chill. 5 Bicotoria, las 2 coronas. No sé si llevo 2 coronas o 3, ya me he hecho un lío. Y chatomate, cudas, chatomate, ya está. No, pero tú el koala lo tienes que tener, Marta. Pues tú eres, que sí, el koala lo tienes que tener. Bueno, ya hasta que no perdamos ya me quedo con este. El koala es antes del nivel 40 y ya de ahí era 59. Ah, pues entonces ya he hecho el vídeo yo del koala. Ostras, me acabo de dar cuenta que estoy en nivel 77. Oh. Lo que hace vicia. Dositos, estoy buscando dositos. Osito. Creo que Lucas querrá este. O este.
Ay, ¿y este? Ah, esto es una foto. Va. Pues nada. Falta Manu, que le da listo. Winnie the Pooh. ¿No le he dado? Pues le he dado. Ay, pero no se me ve. Me tengo que poner el fondo. Que se me come al poner el filtro. El osito Lulu. También una barra de chocolate que está buenísima. La de el chocolate con Jungli. La de chocolate Jungli. No me suena eso en el nombre. No lo he probado. Pues está todo bueno. Como son barras de chocolate. Sí. Una barra de chocolate que tiene cada. Creo que son 6 onzas. Pero una tableta grande con 6 onzas. Y en cada onza hay animales también. Pero está buenísimo porque tiene galleta también. Está también la versión blanco. Es como chocolate con galleta, pero aparte el chocolate es muy suave y se rompe todo fácil. ¿Tipo huesito? Más fácil que rompe incluso que el huesito. Al final me voy a ir a por un huesito luego, ya verás. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. En la nevera. El único superviviente que hay. El huesito. De chupitos. Chupitos, luego si quieres entrar, te metes, ¿vale? A ver, me de hostia. Toma. Lucas Sabrosón, que está. Llevamos 1 hora y 13 minutos invictos. 5 victorias. Ho, ho, ho. No sé cómo todavía han quitado lo de ronda. No pasas. Qué comando es más raro. Fuera. Esta es la ronda cero. Fuera. Ay. Fuera. No. Este Iván que me hackea el PC. Me pone cosas raras. Con la ronda. Si pongo comando, ¿sale eso de rondas? Ah, mira, no pone rondas. Eres tú que eres veterano, Lucas. Y te las sabe todas. Porque no está en comando. Lo que pasa es que Lucas es sabio. No, ahí también me sale. Claro, pero porque es un comando que no está en comando, para que no se vea. Pero si eres un veterano y sabías las antiguas, sí lo sabes. Porque yo que es un veterano de guerra aquí, Lucas. Se las sabe todas. Veterano de combat. Ojo. Otra, no me he dado cuenta de la partida. Vámonos. No. Me hacen body. Bueno, puedo intentar adelantar. O quien dice intentar, dice adelantar. Ve aquí a mi maestro, maestro. No te comas el pollo, maestro. Con plumas no, maestro. Maestra astilla. No me ha salido el protis porque me acaban de hacer un bolo. Salto, salto. Turbo, maestra salto, para arriba. Okay. Atravesado. Una vez lo que hice aquí, que me pasó, es como que estaba aquí, hice el proti este, pero como me puse muy en el borde, como que me atravesó el tobogán y me quedé ahí pillado. Uy, ahí te queda nada para caerte al vacío. El último salto casi te hace un chipi.
un poquito más y me choco y me caigo para atrás. A por la sexta seguida, lo conseguiremos. Voy a preguntar a la bola, vamos a ver qué dice. Hacemos seis seguidas. Y la bola dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué la bola dijo? No. Dice que no, la desgracia. Va a romper la matriz, no. Atento, voy a romper la matriz. Nunca está a tu favor la bola 8. Es una bola... Rompo la matriz. Tiene vida propia. Puede que sí, puede que no. Hello. He roto la matriz. ¡Holi, Jorge! Ha vuelto. ¿Estás con ¿Soy yo o hay muchas personas vestidas de rosa? El resto de pollo ahí. Hay muchas. ¿Soy yo o hay demasiados rosas? Porque a lo mejor están jugando con algún screamer y se dice rosa para mi equipo y van así todos. Pues vamos a ganarles. O simplemente porque quieren ser salchichas. No. Uy. Ustedes lleguen, yo voy a estorbar aquí a la gente. Oh, maestro. Ay, maestro, me queda atascada, maestro. Yo creo que te... Uy, que me mato solo. Me mato solo con un pendejito. ¿Pero por qué, Leonardo? Arriba. Paso, maestro. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale, pásale. Matate a todos, matate a todos. Voy a esperar aquí arriba. Se me escapó uno. Para intentar matarlo. Se me escapó uno rosa, pues. Aquí, 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 la trampita. Ah, mira, ya hemos ganado. ¿Hemos ganado? Ah, no. Vale, ahora sí han pasado. Ahora ha pasado que han clasificado por suerte. Claro, porque como no se han muerto todos, los escuadrones de los que no han muerto pues no tenía se que clasifican. Se tenía que esperar a que entraran todos y si no entra ninguno, nos dio la victoria. Claro, es que tendría que ser así en vez de. En vez de eso. Nos han robado. O sea, hay que entrar, es como lo, no que hay han, que entrar. Lo que hacen los de Fall Guys es que aunque entre uno se baje el porcentaje de victoria, lo que hacen es si están vivos los de los otros escuadrones, pasan por suerte esos escuadrones. Pero de nosotros, ¿cuántos hemos entrado? Yo. ¿Marta nada? Porque estaba. A ver, Juanma estaba para hacer la pole, pero se ha quedado ahí haciendo el tonto. Ya, pero yo quería saber si ha sido porque había entrado los dos a la vez. ¿Sabes? No. Si solo he entrado yo, uno. Pues os digo que no tienen que haber hecho así, porque si ellos no sobreviven, ¿sabes? No tendría ningún punto. Muy buenas, Adrián. ¡Feliz Navidul! ¡Oh! He pillado a todos de arriba. Mucho, llevamos 6 seguidas, Adri. Hostia, llevamos todo el directo haciendo pleno. Hoy he carreado, 43 puntos yo solo. Yo 14. Esto. Yo ninguno. ¿Cómo conseguido 41, cabrón? ¿Tanto? He hecho 43. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible ese suceso? He cogido todos los de arriba, que hay un montón ahí arriba. Todos los de arriba, después los del tubo, y aparte aparecí arriba y cogí de tirón unos que habían ahí, que estaban al lado mío. Yo nunca he ido arriba, la verdad. ¿De rebotado? Pues hemos clasificado para la final, para la tontería. ¿Ganaremos la sexta? Pues claro que sí. ¿Me dará tiempo ir a por un huesito? ¿O me lo dejaré para lo que debo? Mira lo que le ha hecho a Luca. Luca, la bola 8 dice, el ninja oscuro te persigue. No. ¿Debería ir a dormir? Dice la ninja, el ninja oscuro dice que te persigue.
¡Hombre, Adrián! Mi amigo Elato. No hagas caso a la bola 8, Lucas, que es una traidora la bola 8. Aquí no habrá tiempo, ¿no? Porque sí, le falta mucho. Espérate, Lucas, te voy a salvar. ¿Debería ir a dormir, Lucas? Igualmente, feliz Navidad para todos. Suerte en esta partida. Yo también juego al Fall Guys. Con Juanma, lo sabe, lo conozco. Así es. Pues claro que me conoce, Adrián. Claro que sí. ¿Cómo no vas a conocer si somos atos? Ah, os ponéis los dos a tu Adrián, a tu Juanma, de clan o algo de eso, vosotros, jugando. Sí, en Fall Guys, estamos los dos, atos. Ah, mi hijo. Si un día ponen clan ya tienes tú el nombre, suelen ser cuatro letras, así que te pega lo de ato. La bola 8 dice que te vayas a por un huesito. Atentamente. Polvorón por ser Navidad. Polvorón ya no puedo porque los que quedan, ayer me cogí uno de chocolate o algo así, qué asco, le pegó un bocado y lo tiré, no me gusta. Final de la Champion Basketball. Pa, 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 pa. Cuidar la pelota dorada. Ojo, yo no quiero jugar abajo, quiero que pongas la de. Tenemos que intentar ganarla, la sexta. Vamos, hacemos el sextete. La de fútbol, los caros. El sextete, sextete. No me la agarra. ¿Nadie coge esta pelota? ¿O voy yo? Libera. Eso, ¡ah! Déjame. Dorada. Uy, casi me mato de lejos. Dorada, para allá. Uy, que me voy daltónica. Vale, me meto dorada. No me tiene una canasta. Terrible. Voy a jugar con vos, tío. Dorada. Dorada. Marmocha. ¿Qué pasa? Bueno, ahí encima la Marta. Marta, eso es un castigo, ¿no? Otro dorada. ¿Qué? Ay. Es un castigo, ¿no? ¿No te gusta la Navidad? Venga, 20-0, 20-0. Encanta, si se puede, ¿no? 20-0. Para castigarme el oído. Te juro que no. 19-0. 19-0 hemos quedado. Me he perdido. Mata que tenía un ratón. Un ratón entallado, coño, con el niño. Estoy cantando chicho terremoto, cabrón. Ahí está. Pero la que sexta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos Cristiano, Jorginho, Juanma, Bicotoria, Manu y Marta toda la tarde. Y su Bicotoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos chi. Pim pam pum. Toma la casitos chi. Dos coronas. Otra coronita. Esto tomate, cuda sal. Esto tomate. Ya está. Ya está. Me pone el nivel 24. Ya llevo tres coronas. Yo creo que también llevo tres, pero me he marcado dos porque se me ha ido la cabeza antes. A ver. Era como mirar las caderas. Toma. Muy buenas, Dani. Ese Dani sabrosón se merece promoción. Pues llevamos seis partidas seguidas, así, interface. Ay, ya empiezo con lo del fondo, me cago en... Todavía tengo que poner el fondo. No sé qué pasa a veces con el juego este, que me come la ropa. Así que voy a dejar el fondito y a tomar por culito. Llevamos 1 hora y 25 minutos de directo ganándolo todo. No hemos perdido ni una partida todavía. Dani, estamos invictus. ¿Ganaremos la séptima seguida? Vamos a ver si será la bola 8, a ver qué dice. Bola 8, ganamos 7 seguidas. Y la bola 8 no. Dice, es complicado. Pues antes la hemos dejado mal, porque esto aquí íbamos a perder la sexta y la hemos ganado.
O la 8. No, se gana. Me voy a poner el Macario Bros, venga. Cole. No, ha dicho que no. Cole. Dice no. No rotundo, ¿eh? No se ha tirado por rodeo. Vamos, cabrones. Hay mucho rosa y me está... Me duele. No, me da ahí, tío. Me la he jugado a ver si estaba ahí para ir más rápido. No, maestro, se ha quedado atrás el maestro. Maestro ratilla. Le pesa la concha, Leonardo. Maestro ratones. Feliz Navidad a todos los que estén jugando y a todos los de chat. Igualmente, feliz Navidad, Dani. Igualmente. Y a todos los del chat. Yo tengo ahí un grupo de WhatsApp familiar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y me he metido todavía. Hay como 18 muchachos. Que no sabes lo que se hace el qué, Manu. Y yo tengo un grupo de WhatsApp familiar. Y que todavía ni me he metido para ver que han puesto. Y hay 17 mensajes. Ah, ya. Pues felicitaciones, esas cosas. ¿Nani? Claro. En el único grupo que estoy. Yo el WhatsApp solo lo tengo para... Directo patrocinado por Family, que es familia. Mañana levantan a Marta el jamón. Y mis hermanos. Claro, igual que yo. Yo hablo por ahí con mi hermano y con mi familia. Y con una persona especial, porque no le sale de ahí bajarse en Telegram. Él sabe de quién hablo. Y ya está. No tengo nadie más. Ya se me quedó pillado el tobogán. Es un poco vampiro. Y un poco empanado. Dos veces seguía más en body, dos veces seguía que tengo que repetir otra vez el tobogán. Tortugas, niños. ¡A juego! A un paseo. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Me tortuga ninja de filtro. ¡Qué fuerte! Patrocinado por Navidul. Mañana le mandarán una Marta al jamón. ¡Ojalá! ¡Eh, jamón! ¡Eh, jamón de pata negra! ¡Jamón de bellota! ¡Eh, jamón! ¡Qué rico está jamón, coño! Se ha vuelto a silenciar nuestro maestro. ¿Por qué nos castiga hoy? ¡No, maestro! ¡No, Chipi, no! Se me da miedo coger Chipi. ¡Vamos, Chipi! Es un chipi. A mí los chipis me hacen unos niblis que ni Cristiano Ronaldo impresionado. Ya te digo. Es un chipi. Próximo filtro de jamón. Me quedo una vez de las partidas de las manos. Para he puesto jamón y me pone no fun. El jamón. Eres mi bici. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué lagazo? Chipi, chipi, ven para chipi. Chipi, chipi, chipi. ¡Tengo un chipi! Y me lo cojo al cucurucho. ¡Tengo chipi! ¡Joder, macho! Estoy detrás de un chipi y yo me digo... ¡Y igual! Ya mira hacia arriba ahí. A veces se sube el polo. ¡Ay, Dios! ¡Qué agobio! ¡Quita, coño! ¡Ay! ¡Quita, coño! Venga ya, no he cogido ni uno. ¡Qué desgracia! Ni yo. Siempre, 35 puntos. ¡Qué asco, tío! Como unas gilipollas con los brazos abiertos. Ahí. ¡Uy, me salen estrellas! Ellos, ¿no? ¡Me salen estrellas en la mano!
¿Cómo? Me salen estrellas en la mano. Mira. Mira. Estrellas. ¿Lo ves? Mira, me sale la estrella. Ahora sí, no, es que no me he dado cuenta que este filtro te sale una estrella si alzas la mano. Claro, es que y el otro día que hacías con cocodrilo en la cabeza, ¿sí? Porque me lo canjearon. Me pusieron. Y la vergüenza. La vergüenza, Mario. ¿La vergüenza de qué? Si son filtros. ¿Te imaginas que hay filtros de barras negras? Pues no me extrañaría la pudiera. Pues no hay peña con el cachondeo ese, de tío que se están poniendo el calzoncillo y poniéndose las barras negras. Es que eso sí que da vergüenza. Macaria, bro. El Mario, ojo. ¿Has visto Belencita? Mira. No me gusta esta pantalla. Alcemos las manos. Es Macaria Bros. Ahí delante hay uno. Saltamos por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí con la garriña buena. Vale. Cabrón aquí conmigo, tío. Ay, se me ha dado ya pillarla. A mí se da tiempo, eso. Joder, no me salen ahora, venga, que esto está calientito. Esta zona se ha vuelto. Casi ligado. He hecho 6 puntos. Ay, yo 4. Empecé bien arrasando 3 seguidas y luego no hago más. Tarararán, tarararán, tarararán. It's me. ¿Habrá de Yoshi? A ver. ¡Yoshi! ¡Ay, hay de Yoshi! Pero no sé si son fotos o... me sale un Yoshi, pero se lo come la pantalla. Yoshi. Yoshi falso. Yoshi. Y este no hace nada, qué pena. Luigi. Si pongo Luigi, ¿qué me sale? It's me, Luigi. Esto no canjea nada. Tampoco. Hammer Closet, no sé qué es eso. Tampoco nada, hay un montón de Luigi, pero no hace nada. Lo pongo. ¡Ah, mira! ¡Me sale un Luigi bailando! ¡Luigino! ¿Y si me pongo a ver? ¿Y si yo quiero Luigi? ¿Por qué me hace falso? Vanecito, vanecito. Me pone los ojos como el Mario, pero qué coño. Me estira los ojos. Disparo, Adrián, que le disparo. ¡Ojo, final! Igual que antes, chicos. Bueno, final. Aquí. Bueno. ¡Champion! ¡Es mí! ¡Volley! ¿Se va a ganar? Sí. Pero los primeros segundos van a estar lag también. El que se coloque para sacar atrás, que sea solo uno, para que no molestemos. Me coloco yo.
El que esté atrás se coloque. Yo me centro en la del rival. He dado hasta adentro. Al turrón. ¡Qué pase, Juanma! Pase directo a la cabeza. Que ya estamos jugando esta vez. ¡El tiro, tiro! ¡Toma! ¡No! ¡Estás ahí! Bueno. ¡Maestro! ¡No! ¡Saco, saco! ¡Pokémon! La tengo. ¡Ay! ¡Perfecto, la desvío! Bueno. Ahí se la quería desviar bueno. Para el lado. ¿Qué saca ahí, Jorge? No, se lía. Bien. Jorge saca a Juanma. A Jorge. No. ¿Saco? Vale, dentro. Vale, saca un arco. Están ahí, pero. ¿Cómo te deja ahí? ¿Te saca Jorgeño? Saca Jorge. Estaba adentro. Y el saque también. Ya ¡madre está. Mía! ¡Siete seguidas! La séptima. ¡Siete seguidas! ¿Qué está pasando? Hacemos directo siete, de siete. Hacemos directo de pleno final. Pero Luca ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos no sé. Cristiano, Jorginho, Juanma, Manu y Marta han ganado y su victoria se han llevado. Toma la casitos chill. Ganando. Que me diga Lucas si quiere entrar. Ganando directo. Siete victorias, tres coronas, tres o cuatro, tengo que revisar. Me pongo una menos por si acaso. Y bailecito de los pasos preferidos. Por ahora, al parecer, Lucas no está, ¿eh? Guapas las skins de tortugas ninja, una pena tener que gastarse dinero si no tienes suficientes alumnos. Pues eso jugar con el pase de batalla hasta que las acumules y no tengas que gastar ni un duro, Adrián, así lo hice yo. Aunque este me tocó en una ruleta. Pero las otras skins, si me compro alguna es por eso, por... Yo me he gastado 15 euros, Adrián. Por acumulación. Acumulación. Es que me he metido 15 euros, Adrián, por eso me la he comprado. Pero sí, están muy guapas, ¿eh? Habría sido un bonito vídeo de especial de Azordugas Ninja, porque estamos siendo imbatibles, pero no. Nos ha faltado una tela. A ver si llega Sergio. O si me le juega. O Jorginho se compra también la tortuga. Algún día. Sunday. Algún día pasará. ¿Con quién coincidiremos antes? No lo sé. ¿El qué? Mandé. ¿Qué hablabas? Aquí dame, ¿eh? Porque algún día coincidiremos cuatro tortugas. ¿Ha hecho algo el Lucas? No me ha contestado. No, Lucas no dice no todavía. Es que como ganemos esto, hasta yo me voy a querer ir del... Nos vamos fuera de cámara a dejar un... Nos retiramos de fal. Sí, no, yo te he pegado unos tiros ahora. Si ganamos este y a jugar lo que es Racing. Hago un pleno de directo y me voy contenta. Lo subo tal que así, el vídeo. Ahora perdemos esta ya me la jodí. Oye, llevamos 7 seguidas, tampoco que sea. Ya, pero ya tengo que editar, ya me la jodí. No, no es pleno, no es igual de bonito. Bravo. O sea que ya se fue a dormir ese empanado. Lo peor que lo dice él. Ya se fue a dormir ese empanado. El propio Luca dice, ya se fue a dormir ese empanado. Mira, Adrián, pones invocaciones.
y donde sale cualquier comando con que ponga todo, es para todo el mundo, ¿vale? Escribes el comando y te sale el ejemplo. El camino que lleva a ver. Ya no se enfalgáis. No andan enfalgáis. Quiteo se ha unido a la Villa de la Coja. Muchas gracias, Quiteo. Bienvenido. Llevamos un directo invicto. Llevamos una hora y 42 7 minutos. 7 de 7 llevamos. Ganándolo todo. 7 de 7, pero lo que más impresionó ha sido la primera. Bienvenido. Feliz Navidad. Buenas, Quiteos, y feliz Navidad. Ho, ho, ho. De las 7 que hemos ganado, la primera es la que más ha impresionado. Joder, que eso ha sido. Ha sido brutal. Vamos esta, a victoria. De estar a punto 8, de fuera, que recuerdas que esa dice Marta, no salimos. Yo he dicho, no, que quiero punto. Es verdad, sí. No hemos perdido no ninguna. Así es. Oh my vamos. Wow, será la bola, será la 8 de 8. Dice que te va a matar. Vas a morir, está dicho. Entonces quiere decir que si vamos a morir es que se fe. No, a lo mejor que voy a morir en una ronda de supervivencia. F. La bola. ¡Eh, la bola! ¡No! Hay que romper la Matrix. Qué mal hecho, tío. Es horrible, ¿eh? Vamos, no he visto si es por derecha o izquierda. Bueno, me la va a jugar. Oh, 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 qué linda vida. Madre mía. Yo por aquí voy por abajo. Ah, vale. Yo diciendo, no me he fijado si es izquierda o derecha. Literalmente no están ni las plataformas. Vale. ¡Corre, Leonardo! ¡Lucha por tus sueños, Leonardo! ¡Leonardo! ¡Vaya! No, tía, al maestro a mi lado. ¡Vaya, se ha caído el Leonardo! Sí, me he caído solita. ¡Fíjate, fruta! Muy, muy solita. ¡Fíjate, fruta! ¡Fíjate, fruta! ¡Fíjate, fruta! Bailecito de los pasos prohibido. Pero no se ha matado. Para nada yo le he matado. Se ha matado solo. Solito. Anda, que tengo la esta de los Akatsuki y no me pongo la cara de Itachi. Itachi. O no hay cara de Itachi. Hostia, si hay una cara de Itachi da miedo, eh. Ah, pero... da miedito. Hay que romper la madre. Le preguntas dos veces lo mismo y ya no te responde lo mismo. Ojo, te ha dicho que ya está. Ya está. Yo sí gano yo esta. Sí gano. Pleno. Pleno y retiración. Bueno, empezamos mal. Decir aquí a lo mejor se me da bien, a lo mejor me muero en el primer obstáculo. Y espero que no me muera en el primer obstáculo. Mira, si no se mueve, se va a dar mejor. No se mueve, toma. Tabú. Si no se mueve, es que yo me puedo hacer time si no se mueve. Vámonos. Vamos, Leonardo. No, hombre, no. No. En
tendría que hacer otro salto. Toma, tonto. Y... ya está, ya estamos dentro. Y ya se han muerto todos. Ha muerto. Mira, ya los cuartos no puntúan. Ya hemos ganado. Nuestro maestro. No, y dentro estamos ya. Falta, mira, falta uno del segundo y ya nos podemos tirar. ¿Qué es este de aquí? En nada cole, nos cole, tiramos. Cole. Ya está, ya nos podemos tirar. ¡Wiji! ¿El último? Tírense. Las tortugas ninja, Corija. ¿Qué coño está pasando? ¿Pero por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es ese Flippy que no para de mandar cosas? No sé, pero lo único que sé es que te ha petado a solicitudes. Ya. Le ha dado 50 veces al botón. Está spameado ahí. Te ha mandado todo. Ay. Bien, menos mal que aquí ya no está el random, ¿eh? Y aquí ya creo que clasificamos para final. Si pasa igual que antes. Yo creo que sí, porque somos cuatro. Sí. A ver. ¿Qué coño está haciendo Marta? Vale, va bien. Aquí. Aquí. La línea al fondo, la línea al fondo. Maestro Rata. Maestro Rata, la línea. Esa no. No. Madre mía, Maestro Rata. Vale, este de aquí. Este uno más para acá. Está. Los arquitectos. A ver. La arquitectura. Vale. ¿Esta de qué era, mucho? De la Europa. Ah, esta decía Manuel, la de la Europa League, ¿no? Sí. ¿Y esta de la Champions, la de Humana, no es? No, esta de la Liga. Esta de la Liga. Sí. Esta de los locos. Buena. Pero esta de acá está esa. Jesús. Esta la está pidiendo Manuel. ¡Coño, que no me falta el muñeco! Me he puesto nerviosa, no sé qué estoy haciendo. Vale, nos queda una. Se pelota para allá. Son tres, la lío. ¿Tres? Aquí. Dos, falta. Y aquí. Que huela victoria. Vuela victoria. Si ganamos esta, yo lo dejo ya y hago play. Con cero. Si ganamos esta, ¿vale? Después fuera de cámara, vídeo y listo. Ahora. Porque sería un poquito ya que en 1:50 tengamos 8 victorias. Yo hago pleno, tal que cojo el vídeo y están todos en cero. Están todos en cero. Quiero hacer pleno de directo, casi 2 horas de directo ganando. Magia. Pues. No, sí, ya hemos ganado. Están todos en cero. Pues bueno, victoria. Pues bueno, se ganó la octava. Vamos a rezar. Nos vamos con 8 victorias, 1:50, ganando todo. ¿Qué más se le puede pedir? Gana 20, vamos. GG. ¿Invicto? Nos vamos invictos.
Nos vamos sin vistas, pero amigos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos Cristiano, Jorginho, Juan Mamanu y Marta han ganado y su Vicotoria se han llevado pim pam pum. Toma la casita, chi. Nos vamos con 4 coronas, ¿no? 4 coronas. Ya está. Sí. 4 coronas, 8 Vicotorias, 8 tomates, cura, ¿sabes? 8 tomates. ¡Chata! Eso se merece un bombón. Increíble. Increíble. A ver. Bombón, mi bombero. Pues muchísimas gracias por pasaros. Hacemos pleno de directo. Me voy contentísima. Y muchas gracias a Juanma, Jorginho y a Manu por jugar conmigo. Mañana más salgáis, chicos. Si me quieres acompañar a hacer una raid, se agradecería montonazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Adrián. Si quieres saludar a Bobby Sara, que está viciando al Fall Guys, se agradecería muchísimo. Y gracias a los que dejáis luz, a los que interactuáis en el chat. Como a Benecita, a Gelatron, a Roberto, a Manuela, que todo lo da. A Tony Montana, a Tío Lucas, a Adrián, a Juanma, a Dani, Bali, a Sora y a Pini. Lindo día. Besazos. Adiós. Bueno, Juanma, muchas gracias por jugar con nosotros. Lindo día. Hombre, hasta luego. El pleno.